En las profundas raíces de la cultura mexicana, encontramos una danza que ha sobrevivido al paso de los siglos, una danza que representa la fusión de dos mundos, dos historias, dos visiones del universo, la danza de la conquista de Igualapa, Guerrero. Porque aquí en Igualapa se bailaban dos danzas. Aquí era esta, la de la conquista, y se bailaba una que se nombra 12 pares de Francia. Pero pues digamos que estaban un año esa danza, un año esta danza, y así iban. Pero el que enseñaba la danza de los 12 pares, no, la verdad no tengo idea si falleció o sigue todavía vivo. Dejó de venir pues a ensayar. La primera danza fueron los chareos. Después cambiaron a la danza de los moros. Y me dicen que en 1923, cuando reabren la iglesia, la danza de los 12 pares de Francia. Hasta 1943. Pero en el 43 vino otra danza de un lugar que se llama Acatepec. Vinieron como promesa también ellos. Entonces en un lado estaba los 12 pares y en el otro estaba la conquista. Una danza muy desconocida, sobre todo para los habitantes de aquel entonces de Igualapa. Y ese señor, ese Rafael, que está allá en el mural, se quedó toda la noche viendo la batalla de la conquista. Y otro día le dice: papá, organice la danza de la conquista. No, ¿cómo vas a creer? Dice: no, ni me lo menciones. Es que Cortés, que Alvarado, que no, ni me los miente, eso no. Dice: mire, papá, pero eso pues ya es historia, eso ya pasó, ni lo vimos siquiera. Pero eso es una danza, esto es cultura. Dice: bueno, pues vete a buscar a ese maestro que venga. Agarró de su caballo, lo ensilló y se fue. Logró hablar con el maestro. Ya cuando se acercó la fecha para los ensayos de la danza, llega el maestro, pero ya hizo su reunión. A ver, aquí vamos a ocupar tantos participantes que se van a llamar así. En este pintoresco pueblo, rodeado de montañas y naturaleza exuberante, cada año, la comunidad se reúne para celebrar y revivir una tradición ancestral que evoca el encuentro de dos culturas, la danza que simboliza el choque de mundos y la formación de una nueva identidad. Pues prácticamente habla de lo que pasó en la conquista de España y México, ¿no? Digamos que es una obra ficticia, ¿no? Acompañada de música, sones, de relatos, que pues hablan prácticamente de lo que pasó, ¿eh? No, vaya, no es algo certero, pero sí lo sorprendente es que se asemeja mucho pues a cómo va la obra. Tiene un principio, un fin muy delicado y que de verdad no... Yo mismo me sorprendo, ¿no? Y yo digo que los que escribieron eso, la verdad, mis respetos. La danza se conforma de 12, españoles y 12 mexicanos. Los españoles son Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Antón de Alamino, Fray Bartolomé de Olmedo y el Negrito Español, Juan de Grijalva, Hernán Cortés, Cristóbal de Olid, Alonso de Ávila, Nicolás de Obando, Diego de Ordaz. Los españoles. Ya del lado de los mexicanos va Mandil, Exaguad, Tutlagua, Negro Mexicano, sigue la Malinche, que es la que le dan más, es la parte principal, ¿no?, de la danza, la Malinche, de ahí va Moctezuma, de ahí Cuauhtémoc, de ahí sigue Reina Xóchitl, que también es la que le da vida a la danza, va Noble Guerrero, Xilacacín, Zicatli y Tlapaneca, son los participantes de los lados de los mexicanos. Entre los dos grupos son 24 danzantes. El 5 de agosto, en Igualapa, Guerrero, continuamos con una celebración repleta de fe, tradición y cultura que inunda el aire mientras los feligreses del pueblo esperan con ansias este día especial. La mañana se despierta sobre el pueblo y en este momento, los danzantes se reúnen en la casa de los mayordomos para participar en el rito de la limpia, un símbolo de purificación que también es una herencia de nuestros antepasados. Lo de la danza, lo de la batalla, digo que yo cuando empecé a danzar, todavía no había luz pública aquí. ¿Sabe cómo se hacía la batalla? Se hacía acá abajo donde estaba el zócalo. Con hachones de ocote. Con hachones de ocote. Compraban cargas de ocote, traían de la montaña. Los rajaban y hacían los hachones, iban amarrando.
le decimos, fue al campo grande, ¿no? Entonces ya la batalla, uno se ponía en cada esquina, otro en la mitad, el otro en cada esquina, tres por cada lado. Cuando iban a la cena, donde el mayordomo, con los hachones, porque no había luz pública, como digo, con los hachones y así. Así era la costumbre. Sí, ya de allí pues ha ido modificando, ¿no? Ya con la luz, todo ya. Han ido cambiando, ¿no? las tradiciones, las costumbres. Una vez que llegan al templo y son recibidos por el párroco, comienza con gran alegría el recogimiento de los diferentes sendales que varias familias, con devoción y espiritualidad, ofrecen al Señor del Perdón. Un poco más tarde ya se reúnen todos los integrantes de la danza en casa del que sirve como mayordomo para traer el adorno floral. De la casa del mayordomo, este es el día 5. Ajá, otra vez, fui de casa del mayordomo al santuario. Y ya en la noche es pues, el simulacro mayor, el simulacro principal, la batalla entre mexicanos, entre aztecas y españoles. Soy el encargado de lo que es la escenografía para la danza de la conquista. La importancia de la escenografía es que pues, le da como más presentación, más formalidad a la danza y como que impacta más ante el público, porque es una obra de teatro que habla de nuestra historia y entre más originalidad le demos a esta danza, pues siento que va a tener mayor impacto también ante la población o ante el público. Es parte de la escenografía y eran nada más de palitos. Y hasta eran como venas de palma, me acuerdo. Después lo hacían con tablas y ya surgió la idea del sacerdote, en aquel entonces era el padre Nicolás Orbe, fue hace 11 años y me hizo la invitación que si yo quería participar y apoyar con lo que era la escenografía y le dije que sí, tuve que pensar en ese momento, en echar a andar la creatividad, lo que es la imaginación, para poder poder realizar este escenario. El día avanza, y al caer la noche, los feligreses y turistas que visitan el santuario se congregan en el templo mayor para participar en la emocionante danza de la conquista. El 5 de agosto pues se baila toda la noche en honor a él.
El 6 de agosto, todos los feligreses se reúnen nuevamente en el Templo Mayor para participar en la Eucaristía de la Transfiguración del Señor. Así, el 5 y 6 de agosto se graban en la memoria de Igualapa como días de unión, devoción y celebración de nuestra rica herencia. En esta experiencia compartida, la historia cobra vida y las tradiciones se viven con pasión, dejando una huella imborrable en el corazón de todos los presentes. Estos días son un recordatorio de nuestra identidad como comunidad.